Daniel D. Producciones presenta Mano a Mano con Montserrat. En su tercera temporada, una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos. Conduce Alfredo Montserrat. Locución comercial, María del Carmen Ramírez. Muy buenas noches, programa número 103, tercer año que nos estamos aguantando mutuamente acá con el señor Di, con Facundo. Bueno, nos pueden ver, escuchar por radiosónica.com, nuestra vía de comunicación 52522241, y también a partir de la medianoche nos puede ver por canalfavorito.tv. Bueno, hoy vamos a tener un mano a mano con una actriz. Creo que ha sido una de las más malas de la televisión, Yo la conozco hace mucho tiempo y es un sol, pero ha sido la más mala. La más mala, la peleaba la gente por la calle, le querían pegar. Sí. Bueno, ha hecho cine, teatro, televisión, radio, no sé qué más ha hecho. Bueno, a ver cómo la presentamos. Igual la están viendo. Locos que se amaban por amarse nada más, sin pensar en lo demás, eran locos por su amor y se adoraban. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señora Marta Albertini. ¡Vamos! ¡Qué gusto! Bienvenida, Marta. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo que estés acá. Esto era de Dos a Quererse. Piqui Taboada, ¿no? Es el que Piqui cantaba. Taboada es el autor musical de todos los temas de Dos a Quererse. Qué mala que eras ahí en Dos a Quererse. Bueno, vamos a hacer un brindis. Bueno, vamos a hacer un brindis. Por tu presencia, por el año. Gracias. Chin, chin, ¿eh? Feliz bueno, año, feliz año. Vida. Y gracias por venir, ¿eh? No, a vos. No, por favor. Que siempre estás presente. Bueno, acá, como te conté antes, Marta, vamos de una pregunta a la otra, hablamos un poquito de la vida, vamos a recordar, vamos a hablar un poquito de tu infancia. Tengo más de 30 preguntas para hacerte, así que, viste, cuando te hacen, hagamos un picadito, pero bueno, también contá lo que te hagan de contar, así te puedo preguntar. ¿Cómo no? Y mi infancia, en primer lugar, nací en San Carlos, departamento de Maldonado. Pero fue nada más que porque ahí vivía la familia de mi mamá y mi mamá quiso tener, recibirme a mí, digamos, en su ciudad natal. Y de allí nos fuimos a vivir con mi papá, mi mamá y una hermana mayor, hija del primer matrimonio de papá, pero es... La amo. Nos criamos. Es una hermana, juntas. Por supuesto. Somos hermanas. Son hermanas nada claro. más. Somos hermanas. Y, pero para contarte un poco la historia, que decir, porque yo soy la primera hija de mi mamá, y fue a que, especialmente a su ciudad original, a que yo naciera, para que fuese Carolina. Porque en San Carlos son carolinos. Ajá. Y después nos fuimos a vivir a Juan Lacase. Con mi papá, mi mamá, mi hermana y Juan Lacase, de donde es Osvaldo Laport. Ajá. Bueno, Osvaldo. Nunca lo conocí allí en esa época, obvio. Y bueno, fue una infancia muy mimada. Mimada por mi mamá, por mi papá italiano. Y Mabel, mi hermana, que es decir, me adoró, me adora. Y disfruté mucho esa parte de mi vida en Juan Lacase, fue hasta los 6 años nada más. Incluso llegué a tomar la comunión allí. Y tengo amigas que hasta el día de hoy, que con las que hicimos la comunión, hasta el día de hoy, gracias a Facebook, estamos conectadas. Sí, es. Bueno, y es un recuerdo lindo de una vida tranquila y muy... muy mimada y tipo que todo lo que pedía me lo daban. Y después, mamá era maestra de la escuela pública de Juan Lacase. Y entonces, por ejemplo, en los actos,
yo era la protagonista bailarina. Y ahí empieza. Ahí bailaba en el Club Sisa, en la escuela. Decían, a ver la nena. Y exactamente, el Tano. Vieron qué linda mi hija, vieron que. Y entonces yo me quería en ese mundo que yo era una maravilla, y el baile, y que todo, y bailaba español, y bailaba clásico. Y así ingresás en el medio, digamos, así ingresás, comienza tu vocación. Después, ¿cómo ingresás en el medio artístico? Bueno, fui muy incentivada y después se da vuelta la historia. Porque la vida es lo bueno y lo malo, triste y lo alegre. Claro. Todos pasamos por esas etapas. Sí, yo ya a los 12 años me incorporé al grupo de teatro del liceo, ya en Montevideo. Me gustaba, digo, qué lindo ser actor, qué bueno, qué maravilla, que estar arriba de un escenario, interpretar personajes. Bueno, y yo se lo decía a mi papá, y mi papá me decía, yo te llevo a ver el ballet del Sodre, yo te llevo a donde quieras, pero ni se te ocurra que vas a ser actriz, claro. Vos vas a ser escribana. Digo, sí, papá, aparte era buen estudiante, sí, papá. Y bueno, el destino, ¿cómo produce cambios? Cuando yo tenía 14 años y estaba enfrascada en mis estudios, previo a 3 meses de cumplir mis 15 años, mi papá fallece. A la pucha. Sí. Es un tema muy fuerte en mi vida, muy fuerte porque... Ahí lo puedo decir. Sí, se puede decir todo, estamos. No se escucha nadie, además. No quiero entrar en lo triste. No, bueno, pero la vida se echa de cosas. Sí, mi papá se suicidó. Ah, la pucha, eso feo. Entonces fue algo terrible, sí. Porque a mí, te digo la verdad, Alfredo, me salvó, me ayudó el que mi mamá me permitiese entrar en la escuela de arte dramático, siendo tan jovencita, estudiar teatro. Y que además, estando en la Escuela de Arte Dramático, la Comedia Nacional me eligió para los personajes de Damita, Zagales. Y así cursé la Escuela de Arte Dramático. Entonces, para mí, estar todo el día encerrada en la Escuela de Arte Dramático. Y a la noche, que se hacía en la Comedia Nacional, Teatro Solís, claro. Función de martes a domingo y el fin de semana, doble función, yo tocaba el cielo con las manos. Y fue abrirme otro mundo y fue una época maravillosa. Claro, pese a ese dolor. Decir, bueno, ese dolor terrible. Ese dolor sigue estando, pero el teatro es un juego. El teatro, haces varios personajes, vivís una hora, dos horas, y el arte, y aparte uno es más soñador y ya se lleva mejor con los golpes estos también, con la muerte. Uno vive fantaseando un poco el actor, ¿no? Vive totalmente, todo el tiempo. Hay una cuota de locura que si no la tenés no puedes estar. Absolutamente, somos locos. ¿Vos cómo te llevas con esa cuota de locura? Después te tengo que preguntar cómo llegás a Buenos Aires. Sí, yo me llevo bien, a mí me gusta. Porque viste que dicen, sos actor y sos medio loco. Y sí, pero sí, en la vida hay que ser medio loco. Es que creo que pasa no solo por los actores, los artistas. Quienes están en lo creativo necesitan dejar liberar su alma, su expresión. Y nosotros si tenemos ganas de gritar, gritamos, y queremos expresarnos, nos expresamos. Y después, por ejemplo, muy típico, vos lo sabés, Alfredo, que el actor va caminando por la calle y va diciendo el texto. Sí, claro, la gente piensa que estás loco. Entonces vas hablando solo y vas pasando letra, y de golpe te mirás en una vidriera. En los colectivos también. Y decís, sí, bueno. Yo una vez iba en el 60 para los ricos no piden permiso. Iba hablando solo y yo que se daba vuelta la gente. Y yo, ¿qué me mira? Pues no te das cuenta, perdés un poco la uno conciencia. Pierde totalmente. Con el tema, aparte, cuando estás haciendo una novela o teatro y empezás a pasar la letra y a pasar la letra y a pasar la letra y a pasar la letra. Y estás en tu mundo. Ay, sí. Bueno, yo la verdad que amo mi vocación, amo actuar, tanto en teatro, cine, televisión. Todo lo disfruto mucho, mucho, mucho. Muy bien. Bueno, ahí hay una base de Montevideo, ya estaba formada.
¿Cómo llegás a Buenos Aires? ¿Y cómo? Porque habías hecho otras cosas antes de emigrar, pero inmediatamente creo que debutaste en televisión y fuiste a ser ese personaje que prácticamente pasó a ser protagonista. En tu primera novela, así con Migré, fue Dos a Quererse, ¿no? Personaje maravilloso que escribió, sí, Alberto Migré. Es decir, Alberto Migré, y que me convoca, Alberto, me convocan desde Canal 13, que yo no conocía a nadie, porque me ven en el programa Lo Mejor de Nuestra Vida, Nuestros Hijos. Qué bueno, ese programa. ¿Qué le hacía? Susana Campos. Y lo escribía Marcia Cerretani. Trabajaba incluso Mariana Carr. Claro. Bueno, y lo dirigía Diana Álvarez. Y Diana también me llama de inmediato para integrar el elenco de, creo que, mira, sé que yo tenía que ser un personaje que mi rol era la prima de Alicia Abruzzo, el Abruzzo adorada, con la cual me divertí muchísimo. Y ahí me ve Migré, tanto Lo Mejor de Nuestra Vida, Nuestros Hijos y en esa novela. Y la llama Diana Álvarez. Y dice, por favor, quiero conectarme con ella a través de Canal 13. Y me citan desde Canal 13, Roberto Denis, que yo no lo conocía, hace como una especie de casting con otras actrices, y a mí me dicen, es para interpretar un personaje de chica caprichosa que estudia en el Nacional, muy rebelde porque no tiene mamá y vive con su tía, que es el personaje de Telma Viral, vive con ella, tienen muchísimo dinero, son ricas, pero el problema que tiene ella es que como perdió a su mamá, se rebela ante todo el mundo y ante la tía, y le gusta ser muy caprichosa. Caprichosa, nada más. Claro, era. Porque había que probar eso. Creo que lo demás lo hiciste vos. No, Migré lo hizo. ¿Sí? Porque comenzó, y yo me encuentro que, bueno, al principio, sí, bueno, la atropellé a Claudio García Satur, que interpretaba un profesor mío, lo llevé por delante, lo tuve que ir a ver al hospital, yo mentía, el pobre quedó destruido. Y ahí conoce a Telma, el personaje de Telma. Y no sé qué vio Migré, en qué nos conectamos los dos, que empezó a agregarle al personaje cosas terribles. Ataques. Ya tomaba whisky y fumaba, que claro, yo no fumo. Que para esa era época, la época fumar y tomar whisky. Y se enojaba y tiraba, rompía 1000 vasos rotos en el piso. Y después quiere seducir al personaje de Claudio García Satur. Era la pareja de... Y lo seduce. Y porque la tía se enamora de él. Y entonces ella se mete en el medio. Y a partir de ahí yo ya hacía tantas maldades que me daba hasta miedo a mí. Pero ¿cómo pegó ese personaje? Bueno, fue algo muy, muy, muy impresionante, porque imagínate, yo vengo de Uruguay, no hacía mucho tiempo, y empiezan a emitir Canal 13 a la noche, 22 horas, la novela. Claudio venía de hacer nada más. Era nada, Rolando Rivas. Rolando Rivas y Telma, una actriz de teatro. Imagínate que Rolando Rivas, con lo que querido que era, y Claudio, que era amado por el mundo, yo iba y los amarreaba, después lo cacheteaba, después me aparecía embarazada y en realidad no era de él, sino de otro, y se tiene que casar conmigo. Entonces la gente me odiaba. Y lo que a mí me desconcertó fue la primera vez que salgo después de emitirse la novela, el Dos a Quererse, y voy a comprar unas pastillas y el kiosquero me dice, ay, la vi anoche. Y ahí dice, ¿qué es esto? ¿Cómo que me vio? Claro, porque esa época me dio. Yo no había vivido 40, nunca 50, en Uruguay eso. Claro, pues la novela ya veía el país, se paralizaban los... Aparte en Uruguay, que la televisión no existe. Entonces, en el teatro nos conocemos todos nosotros. Y que me empezara uno y otro. Y después ataques de mujeres que me decían cosas estúpida, ¿no te das cuenta que Claudio no te quiere? Bueno, bárbaro, así comienza la carrera de esta señora que tenemos hoy, que da mucho para hablar. Hay un mensajito de alguien que pasó por el programa, seguramente, ¿no? Como todos los martes, ustedes sorprenden con los que han venido al programa.
A ver, escuchen. Alfredo, querido amigo, 2 años ya de ese programa maravilloso, Mano a Mano, que tan bien nos sentimos. ¿Cómo nos vamos a sentir bien si estás vos, que sos una persona maravillosa, que hace tantos años que nos conocemos y que me hiciste el año pasado, y espero que se repita, che, un reportaje maravilloso? ¡Ah, Alfred! Me olvidé de decirte. Por si no me conoces, soy Marta González. Te mando un abrazo lleno, lleno de cariño. Adiós. Continuamos viendo Mano a Mano con Montserrat por canalfavorito.tv. Bueno, gracias, Marta. La pasamos muy linda. Bueno, cuando empecemos a repetirla, vamos a llamar a Marta, ¿eh? Sí, a veces me llama y me dice, ¿cuándo voy al programa? Pero Marta viene por el champán. Marta le gusta. Seguramente. Chupi como a todo, escúchame. Bueno, esta es la promoción que manda Canal Favorito con la señora Marta Albertini, ¿eh? Canal Favorito se ve en varios países y le tenemos que decir, esto hay que decirlo, agradecer primero a Fabián Sánchez y decir que en la temporada 2016, categoría radios, canalfavorito.tv, es el programa más visto. Mira, y tenemos seguidores, visualizaciones, gente que está fija, no gente que entra, 2.745.337 personas que nos están siguiendo en el mundo, ¿eh? Bárbaro. Bueno, esta publicidad la pueden ver en las redes sociales. Le vamos a regalar a Marta esto. Ay, para gracias. Para es divinísimo. Sí, para que se lo lleve de recuerdo. A ver, una fotito con Marta, sí. Con Marta con eso para que lo tenga y se lo lleve de recuerdo. Ahí no está para nada. De Canal Favorito. Bueno, es divino. Lindo, ¿no? Colorido. Aparte, cheque bien. Felicitaciones. Bueno, gracias. Aparte, me cuesta creerlo, ¿viste? No es que me haga el Canal modesto. Canal Favorito. Que me haga el modesto, pero... Eso es muy bueno. Llama gente de varios lugares. Por ahí alguien de Uruguay se engancha, ¿eh? Y manda un saludo a Marta. Bueno. Me encantaría. Bueno, acaparaste radio, ya... Prensa, TV en internet, sí. Online. Bueno, Marta, vamos a seguir con la charla esta que tenemos. Con la vida. ¿Cómo te llevas con tu ego? Mi ego. Y a veces me enojo. Sí, sí. A veces me enojo. He aprendido a manejarlo porque, por ejemplo, mi etapa de la adolescencia, después de los mimos de mi infancia, claro, el trauma sí, que ya hablamos, familiar, después, entonces yo consideraba que todo me tenía que ser brindado. Tuve muy buenas oportunidades, pero, por ejemplo... ¿Por qué no? Es decir, después del éxito de Dos a Quererse, que me nominan para el Martín Fierro, Revelación, claro, yo fui al acto de entrega segura que era para mí. Claro. ¿Cómo no lo iba a ganar? Yo me fui divina, vestida de blanco, con mi mamá, que vino de Montevideo, y yo lista así, y te cuento que estábamos en la terna, Revelación del año, Emilio Dizzi. Algo de lechuga, bueno, un teleteatro con Beatriz Taibo y Jorge Martínez. Ah, mira. Entonces, bueno, dije yo. Y cuando dicen Jorge Martínez, yo dije, no puede ser. con decirte que tenía Emilio Dizzi al lado, y dice, sí, ¿por qué no? Digo, ¿cómo? No era para mí. Bueno. Y bueno, pero son cosas, después vas creciendo. Ahora hoy en día no se me ocurre nada. No, claro. Al bueno, contrario. Uno va aprendiendo. ¿Quién es Marta Albertini? Ay, eso quisiera saber yo. Es en la búsqueda. Voy a terapia. Y bueno, soy una más en este mundo, un ser humano, con 1000 preguntas que no tengo respuesta, y otras que las he ido encontrando, y que me gusta vivir intensamente, que me gusta disfrutar de las pequeñas cosas,
y que a veces me enojo. Y bueno. Me enojo y digo, ¿qué pasa con la vida de uno? ¿Por qué estamos acá? Sobre todo en lo artístico, ¿no? Claro. Porque vos has hecho tanto. Yo estaba viendo hoy tu no currículo, tu laburo que has hecho, pero sí, es una enormidad lo que has laburado en todos los teleteatros. Has hecho teatro, poco cine. Pues cine, pero muy lindo, sí. Porque yo hice, trabajé una experiencia maravillosa, la obra de María y el pájaro de oro, qué linda, dirigida por Rodolfo Kuhn, que tenía un personaje muy... Sí, sí, la pasan por bueno, la pasan, aparte de al lado de Leonor Manso, Milagros de la Vega, Arturo Puig, bueno, Dora Baret, bueno, para mí eso fue un privilegio único. Y después me divirtió mucho, me gustó mucho trabajar en el casamiento de Laucha. Ah, con la Landicina. Claro, claro. Aparte que yo hacía el personaje de la jovencita que embaraza el peón del campo. Y mi mamá era Noemí Lasserre, la actriz Noemí Lasserre. Y quería casarme con el estanciero. ¿Sabés quién era el estanciero? Eran todos actores de primera. Y Marito Sánchez era el peón. Ulises Dumont, el estanciero. Mirá. Bueno, por lo menos lo que has hecho. No has hecho tanto cine, pero tampoco has tenido tanto tiempo. Y me encanta. Televisión has hecho muchísimo. Sí. ¿Cómo te manejas con la guita, con el dinero? Oh. ¿Sos de ahorrar? ¿Sos de...? Bueno, soy, digamos, es raro, porque puedo ser muy organizada, tener las cuentas, cumplir. Sí. Yo me muero si llego a pasar un día del vencimiento. Claro. Yo pago antes. Bueno, y supe, además, gracias a que yo viví la época buena de los teleteatros y trabajo, aparte hacía publicidad, iba a Uruguay, trabajé en Puerto Rico, dólares, y pude comprarme mi... Lo fundamental, lo que mi papá me enseñó, tu techo. Y bueno, y también tengo ahora el de mami, y en eso, y yo lo organizo, yo manejo todo, las cuentas, y cumplo. Pero al mismo tiempo, de repente me dan ataques de querer tener cosas, es decir, por ejemplo, libros que están carísimos. Todo está muy caro ahora. Y bueno, y perfumes, y ahí me descontrolo, pero ahora no me puedo descontrolar porque no hay plata. Está difícil la cosa. No hay plata. ¿De qué no se debe hablar en una mesa familiar o con amigos? Ay, de política. De política, sobre todo ahora. Porque sí. La famosa grieta. Uy. ¿Cómo andamos, señor? ¿Tres minutos para el corte? Bueno, voy a hacer esta pregunta, a ver qué me contesta. Se va a poner roja. Ay, a ver, no me asustes, decime, Alfredo. Albertini, ¿qué recuerdo tenés de la primera vez? ¿De qué? ¿A cuál te referís? A la que vos estás pensando. ¿O no? ¿Pero vos te crees que yo te lo voy a decir y que me acuerdo? Ni me acuerdo, pasaron tantos años. Bueno, está bien, de lo pero que se bueno. te ocurra, la primera vez del teatro, de lo que se te ocurra, y si es de la otra, mejor. Porque... Bueno, estaba muy nerviosa. Estaba muy... ¿Y usted qué recuerdo tiene la primera vez? Se rió mucho, ¿eh? Se rió, sí, claro. Y no, tiene... Pero parece que recuerda. Recuerda. Marta no más recuerda. Más que yo. Marta no, estaba nerviosa. ¿Y qué te parece? Ya es bastante. Hay un minutito, aparte no es tan estricto. ¿Qué se precisa para tener una noche romántica? ¿Qué se precisa? Primero tener un amor. Un amor. Un hombre bien plantado. Y después, yo siempre apunto una rica cena. Ajá. Velas. Es caro todo eso. Bombones, champán. Claro, digo. Bueno, ¿cómo es tu champán? Es caro. Ya para el que la paga deja de ser romántico. Y mira, ahí te digo, con un balcón, en un balcón me conformo. En otra época te hubiese dicho en un barco, en la claro. cubierta de un barco. Ahora vamos. Ahora simplemente el balcón y listo. Y ahí está la noche romántica. Bueno, transcurrimos la primera de media hora. ¿Estás cómoda? Estoy divina, sí, estoy ¿no? pasándolo bárbaro. Gracias. Bueno, vamos a vender porque este hombre está desesperado. No sé por qué quiere. ¿Para qué tiene tanta guita? Plata. Plata. Bueno, vamos a escuchar un tema musical.
vamos a vender un poquito la publicidad, vamos a pasar unos chivos, que de eso se vive, y después volvemos con Marta para seguir charlando. Chin, chin. Ese corazón desilusionado, a veces maltratado, no te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo y me vuelven todo. Yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré si me vuelves loco. Si me vuelves loco. Pido de rodillas una y mil perdones, que al llegar la aurora no me digas adiós, no dejes ir el llanto de tantas canciones, de una luna rota como una guitarra, por tantas promesas que se van volando, que me vuelven loco. Ay, 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 ay. Un loco por besar tus labios sin que quede nada todo. Yo no te perdonaré, no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré si me vuelves loco. A veces maltratado. Y es que estoy loco por besar tus labios. Te perdonaré. No te perdonaré.
me vuelves loca. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Creamos una re-evolución en Internet. Evolucionamos la manera de hacer radio. Esto está re bueno. Re bueno. Radio Sónica. Radio Sónica. La re-evolución de la radio en la web. Si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en Mano a Mano con Montserrat, contactanos al 4774-3400, 1555-69-9662 o por mail danieldiproducciones@gmail.com. En Palermo Hollywood, Excels Servicios Inmobiliarios, 4774-3400, 4774-3400, Excels, creamos valor. Amici Miei Restaurante, cocina regional y de autor italiano. Defensa 1072, primer piso, frente a Plaza Dorrego, San Telmo. Reservas 4362-5562, 4361-2929, www.amicimiei.com.ar. Chef Sebastián Rivas Proia. Amici Miei Ristorante. Gloria Olivero, el mejor servicio fotográfico. Fotos profesionales para eventos, fiestas, books y teatro. Servicios de maquillaje, fotolibros y páginas web. Gloria Olivero, 1540-62-2898, www.fotogloriaolivero.com.ar. Sentite identificado con tu proyecto. Nala Moglia. Diseño gráfico y fotografía teatral. Logramos gran impacto visual para tu obra. Consultas solo a info@nahlamoglia@gmail.com. Ah, y no te olvides de seguirnos en Facebook. NAH La Moglia. Pronto abre nuevamente sus puertas Petrarte Teatro, Niceto Vega y Serrano, Palermo Soho. Adelgazar es promesa. Profesor Daniel Meaglia. Licenciado Maximiliano Moikens. Equipo interdisciplinario. Tratamiento personalizado. 4783-3964. 4783-3964. Adelgazar es promesa. Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Montserrat. En Radio Sónica. Bueno, volvimos. Yo pensé que habíamos terminado. Habíamos ido a cenar con Marta. Cuánto chivo encima. Ahora? Bueno, mejor. El tema que escuchamos, Loco, Romeo Santos y Enrique Iglesias. Le mandamos un saludo al doctor Norberto Furman, que siempre nos escucha, nos apoya. Cuando le hacemos alguna pregunta a los artistas, a los invitados. Saludos. Contracturados. Ahí va Furman y los atiende. Saludos para Furman. Bueno, dale.
En la operación técnica, nuestro amigo Facundo Franco, que siempre está ahí, el Nano, el Nene, que no le gusta que le digan Nene, pero bueno, yo digo todo, a esta altura ya estoy más allá del bien y del mal. No, usted no puede decir Nene porque no es Nene. Es precioso. A usted le digo lo que dijo un invitado que estuvo acá. Tu productor tiene más noches que la luna. Ah. Es precioso eso. Bueno, la producción general, bueno, el hombre que tiene más noches que la luna, la Copa Roja, siempre la tiene llena. Bueno, nos puede, agradecemos a Fabián Sánchez, directivo de canalfavorito.tv. Bueno, y nada más, si quieren comunicarse con nosotros. Mandamos un saludo a Fabián Giancola. Juan Pablo, querido, que nos conocemos. Ah, y le manda un saludo a Marta, que la quiere. Un amor, ese chico. Llamados, ¿eh? Un beso, porque es de lo más y dulce. Hay saludos de Grimau, hay saludos de gente en medio, Antonio, en las redes sociales. Antonio, que lo amo. Pero es mucho. Él trabaja. ¿De quién? Sí, lo voy a decir. Bueno, este hombre va a reponer la hora Pirandello por dos, que ya la hizo anteriormente, ahora con Adrián Navarro, un amigo que estuvo acá, y con la querida Nancy Anca, que la tenemos que invitar. Ahora, bueno, Nancy tiene que estar sí o sí. ¿Va a estar en el Teatro El Tinglado a partir de cuándo? Del 6 de junio. Uy, aquí ya vamos a mandar tanto chiviar. No, pasa rápido de aquí el tiempo. A junio. Bueno, Adrián estuvo con nosotros, un tipazo. Un gran actor, Y Nancy la conozco hace mucho y buena persona. Me encantó, bueno, ven ahí Juancito. Ten Juancito. Tengo que decir que estoy vestido por Agustino. Tengo un chaleco, una camisa, tengo pantalones, zapatos, todo de Agustino, menos los calzoncillos, todo. Agustino está en la calle Santa Fe, 1549, y le mandamos un gran saludo al amigo Gustavo Arce. Y también la gente de Florencia, que está la tendencia en su mejor versión, la Avenida Santa Fe, 1549, en el mismo lugar donde está Agustino, que es la versión femenina, y le mandamos un saludo también a su coordinador, al amigo Matías Damián Sassone. ¿Qué más me falta decir? Porque ya estoy mareado, ya está. Bueno, vamos con Marta Albertini, vamos con Martita. Marta, ¿con qué no se debe joder? ¿Con qué no se debe joder? Y con la mentira, con la mentira, ni siquiera la mentira piadosa. La mentira que feo sentimiento. Sí, no se debe joder tampoco con los afectos, con el amor, con los amigos, refiriéndome a la mentira, ¿no? Bueno, esta parte vamos a ser más picadita. ¿Del fracaso has aprendido algo? Porque todos tenemos fracasos, ya sea artístico, no artístico, amorosos. ¿Cómo está tu corazón? Mi corazón está ocupado. ¿Está ocupado? Está ocupado. Opa. Pero ahora lo van a levantar en los programas de Chimento y te van a buscar. No, pero sí, yo ya lo he dicho porque hace muchos años. ¿Estás en pareja? Vos lo has visto conmigo. Sí, pero vos siempre. Uno canoso. Vos sos escondedora. Ah, sí. Bueno, uno canoso. De pelo plateado. En los cumpleaños de Juanito. Claro, pero no el mismo. No lo vi más. Y un periodista me preguntó una vez si seguía saliendo con el señor. Ah. Vamos a ver, digo, ¿la verdad? Dice, no, porque el último cumpleaños, el anterior de Juanito Belmonte, no estaba él. Ah. Y le digo, la verdad la gente que no. Es terrible. Bueno, lo que pasa es que uno tiene distanciamientos, enojos, separaciones cortas, claro. Separaciones. Y bueno, así ha sido nuestra relación. Pero están juntos. Pero estamos juntos. Pero no revueltos. No revueltos, porque él está en su casa y yo en la mía. Es una maravilla. Estilo Magdalena Ruiz Iñazú. ¿Cómo es Magdalena? ¿Eh? ¿Magdalena vive así? Vivía, porque ahora es viuda, sí, pero... Pero es la mejor. Yo tengo 35 años de casado, feliz, ¿no? Bien. Pero hoy, te digo, si tendría que volver a empezar, sería maravilloso eso. Claro, por lo menos a determinada edad. Él dice que sí. Y él también está así. Él está igual. Él también. Claro, pero él, bueno, él está. Ah. Él está allá. Bueno, parece que es. Él tiene que pagar culpas. No voy a decir lo que dijo Juan Marcelo. Bueno, no. Todos los que aceptamos vivir así, es como que es. Dijiste una gran verdad. Un poco de culpas hay que pagar. Sí, hay que pagarlo, claro. Bueno. ¿Sos obsesiva con el cuidado de la salud? Sí. Me cuido mucho, me controlo.
Hago el, anualmente o cada chequeos. 6 meses el Papa Nicolau, muchacha. Sí, pero se usa todavía el Papa Nicolau. Ay, Nel, por favor. No, que yo no, porque ahora preguntan otras cosas. Es fundamental, ¿sí? Es fundamental, sí. Bueno, como los hombres PAP, los hacemos también. Colposcopía, mamografía, densitometría, todo, todo, todo. Es decir, estudio laboratorio, sangre. No. Lo hacemos una vez por año, después de los 30. Que hace poquito los cumplimos, sí, tengo que hacer todo. Ayer. Pero no, sí, soy muy, muy, muy maniática. Y pensar que nos conocemos hace muchos años. Ay, y es como ayer, Marta, estamos recordando antes. Esto no estaba en el libreto. Igual acá no hay libreto, acá yo hago lo que quiero, después me cagan a pedo. Pero acá pregunto. Pero nos conocemos hace muchos años. Sí. Y es como recordar aquello que parece que fue ayer nomás, sí. Esas cenas, esas charlas. Aparte sí, rodeado de gente muy linda, gente muy linda, divertida. Que algunos ya están de viaje, se han ido. Sí. Pero bueno, una gran mayoría, la mayoría. Han muerto, se han ido jóvenes. Se han olvidado de nosotros. Sí, ya. Hay un saludo, a ver, bueno, vamos con el saludo y enseguida volvemos con Martita Albertini. A ver. Es hermoso esto de cultivar la amistad, de cultivar la charla, en este mano a mano que propones, Alfredo Montserrat, y que me invitaste, y que hemos hablado de tantas cosas, de tantos recuerdos, de tantos momentos compartidos, vividos, recordados. Gracias, amigo, y te deseo la mejor de las suertes. Y bueno, ¿sabés que ahora, por lo que me conocen, Alfredito, cuando voy, es por la voz? Bueno, esta voz le dice que les habló Mercedes Carreras. Adiós. Continuamos viendo Mano a Mano con Montserrat por canalfavorito.tv. Bueno, decí lo que tenías que decir de Mercedes. Sí, lo que acabo de decir. Divina persona y excelente actriz. Sí, una gran persona. Además, ahora vamos a trabajar juntos en el Café de los Angelitos, que va a ser un ciclo con té para dos enamorados. Y el primer mes va a estar Germán Krau y el segundo mes la va a acompañar Claudio García Satur con historias de vida, de famosos. La primera historia es la historia de Francisco Canaro y Ada Falcón. ¡Qué lindo! Sí. Y qué después lindo. Va a ser la vida con Satur, va a ser la vida de Tania y Discépolo. ¡Uy, qué así bueno! Así que te vamos a invitar. La vida de Tania. Veniste un domingo a tomar un té y a ver el espectáculo. Tania divina, que se iba a los... Eso lo llegué a ver yo, a los estrenos, con 99 años. Ella tenía un lugar... Tacos, perdón, sí. Zapatos de taco. No que tengo el dedo lastimado. Alfiler así que... Yo no me puedo poner ya esos tacos. Y tenía ya casi 100 años. Sí. Ahí le hubiese gustado a usted conocerla. Yo esto, ¿cómo la conocía a Tania? Ella tenía un lugar que estaba enfrente del Teatro Cervantes. Claro. Una noche unos amigos me invitan, dicen, vamos. Y yo llego y los amigos dicen, él viene por primera vez. Ella estaba con una copa de whisky y me dijo, ¿tomás whisky? Yo tomo de todo hasta que lo sé. Me dijo, bueno, le sirve un whisky al joven acá, porque esa época era joven yo. Hicimos un brindis y dice, bueno, ahora pase. Maravillosa. Decime, Martita, ¿el destino está marcado? No sé si exactamente marcado, pero yo creo que hay alguien, o no sé, energía, o como quiera llamarle, que ha armado un poco... lo que va sucediendo con las vidas de las personas. Un gran científico, ni más ni menos que Einstein, decía, Dios no juega los dados. Y vos fíjate que todo, es decir, yo te conozco a vos por algo, el otro conoce al otro por algo, y además a veces vos decís, sí, esto que me está pasando lo marcó el... Ya venía marcado. Sí, aparte, ¿viste? Sí, porque por ejemplo en mi caso yo no elegí irme de mi país. Yo no elegí cantidad de cosas que me fue llevando. Claro. Yo quería hacer teatro y terminé. Lo que más he hecho en mi vida es televisión. Y yo quería solo teatro. Y televisión te fue... gracias a la televisión. Jamás lo hubiese soñado. Claro. ¿Alguna vez le dijiste a alguien,
¿No vas a encontrar a ninguna como yo? ¡Ay, sí! ¿A sí. cuánto? A todos. Y al pobre que está conmigo ahora, también. Andate, pero no vas a encontrar una como a yo. A todos. Es más, he llegado a decir la frase, mirá que yo soy inolvidable como Rebeca. ¡Ah, la flauta brava! La verdad, la película. Ah, decime, ¿el tiempo borra todos los malos momentos? Sí. Si no los borra, por lo menos los... Sí, sí, los malos, digamos, los aplaca. No digo, bueno, hay momentos malos, es una cosa, trágicos es otra, claro. Eso no lo olvida. Las pérdidas, no, uno no las olvida. Las tranquiliza o las aliviana. Las vas aceptando. Claro. Te ayuda la vida misma. ¿Sos de esperar más de los demás? Viste que a veces uno dice, yo esperaba más de vos. Yo creo que eso no es bueno, a mi entender, que siempre lo he pensado y lo he dicho. Yo esperaba más de vos cuando ya te discutí por una relación o por de un amigo. Sí. ¿Sos de esas? Sí. Yo estoy aprendiendo a no ahora, a no esperar. Sí. Esperar, pero lo que pasa es que, ¿cómo haces con la decepción? Cuando alguien te decepciona. Claro, pero a veces también es como una obligación. La decepción es terrible, dejando al lado de la pareja, del amor. Sí, la amistad. El de un amigo o de una amiga, porque es un vínculo muy fuerte el de la amistad. Yo soy muy amiguera. Sos amiguera vos. Soy muy amiguera. Y bueno, yo eso lo acuso de manera, lo sufro terriblemente cuando me decepciona. Y sí, la verdad, yo esperaba más de vos. Pero me refiero a que no es bueno esperar más de los demás. Uno tiene que hacer. No es porque uno esté esperando, pero uno cree que, bueno, que uno se maneja en un entorno que es de una manera como uno cree. Claro. Y entonces cuando no te responden de la misma manera, cuando vos estás pendiente, sos generoso, pero porque lo haces de corazón, no porque te obligás. Y te dan, digamos, un, sí. Pero somos mucho un disgusto. Decir, yo esperaba más de fulano. Somos muchos a decir eso. Sí, también en el teatro. Sí, bueno. Cuando alguien actúa. Claro. La verdad que yo esperaba más, ¿no? Sobre todo los actores. Yo esperaba más. ¿Cuál fue tu mejor portazo? Lo ha dado. Uy, he dado tantos portazos. Tanto porque entre las malas he golpeado tantas puertas que después se me había contagiado en la vida. Y tenía una época, sobre todo la de esas novelas, en que hacía esas novelas. Entonces, si tenía un noviecito, alguna historia, era muy de portazo de puerta del auto y bajarme. ¿Tenés amigos? ¿Hay otro saludo? Bueno, el último, porque tenemos 7 minutos para... Vamos al último. A ver. Hola, sí. Bueno, habla Guillermo Fernández. Hola, querido Alfredo. Bueno, mira, te mando un saludo muy grande, enorme, en este programa maravilloso que haces. Tan cariñoso, tan respetuoso, tan interesante. Gracias por atendernos de esta manera. Yo creo que ninguno de los que fuimos ahí nos sentimos tan bien. Realmente nos da mucha felicidad, ¿eh? Así que te mando un abrazo muy grande y bueno, nos seguimos viendo, ¿eh? Un beso grande y estoy siempre con ustedes. Adiós. Continuamos viendo Mano a Mano con Montserrat por canalfavorito.tv. Bueno, gracias Guille, gracias. Ya lo vamos a volver a invitar. Bueno, vamos a tener que hacer seguir hasta los 90 años. Bueno, si hay algunas que siguen, ¿por qué no yo? Claro, pero es espectacular cómo canta, cómo actúa. Todo Guillermo Fernández. No le digo Guillermito. No, porque... se enoja, no quiere bien. Guillermo Fernández está. ¿El artista debe estar involucrado en política? Depende, si a vos te interesa, ¿por qué no? Es decir, el artista... Es un momento tan discutible esto. Claro, no, pero si el artista es un ser humano. Claro. Entonces tiene que tener sus ideas políticas.
puede, por supuesto, también hay gente que no es artista y no tiene ideas políticas. Pero si vos querés... Pero no vende, como dicen ahora, vende si vos decís que no estás de acuerdo con algo, criticás a alguien del gobierno actual o el anterior, dicen, Marta Albertini está en la vereda. No, bueno, lo que sucede es que el actor, el artista que se juega por una idea política, corre el riesgo de que, bueno, de que lo involucren, y que, es decir, identifiquen que esas son sus ideas. Claro, no separan el artista del hombre, que no, pero no debería ser así, porque el artista es artista y tiene una vida. Claro, y tiene derecho. El artista tiene derecho, como los escritores. Los escritores, los pintores, en la historia del mundo, en la historia del mundo, del arte y de todas las actividades. Así como un médico tiene sus ideas políticas y si quiere expresarlas y embanderarse, bueno, es claro, lo puede hacer cómodamente. Su historia y lo puede hacer muy bien. ¿Cuál fue el peor momento de tu vida? Y el peor momento de mi vida, y para mí, bueno, fue la pérdida de mi papá y después la pérdida de mi mamá y después, esas son las pérdidas y después de algunas decepciones, la partida de mis hermanos a Australia. Están viviendo allá. Vive mi hermano, yo tengo un hermano y una hermana, Guillermo y María Alicia. Uh-huh. María Alicia vive en Sydney, Australia, y Guillermo vive en Queensland, norte de Australia, con sus hijos. Y la partida de mi hermano y la de mi hermana en el aeropuerto, que se iban y se fueron de por vida, fue... aparte que en el caso de mi hermano fue por un tema político en Uruguay. Entonces fue una salida muy, muy, muy dolorosa. Porque no podía volver. No podía volver. Qué terrible, ¿eh? Sí. Y después mi hermano se llevó a mi hermana y bueno, creo que esos son los momentos más difíciles y más. Que no los puedo. Sí, que es una marca. ¿Hay algo que te falta hacer? Ay, todo. 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 A veces digo, tengo que empezar a estudiar teatro de nuevo. Yo siempre... ¿Estás preparándote siempre? Bueno, yo sí. Entrenamiento Schumacher, Laura Jussen, Agustín Alesso, Jay Morris. Es una constante. Yo eso no lo dejo nunca. Y siempre siento que tengo que seguir estudiando, que no sé nada... Qué horror, no me gustó y qué papelón si voy a entrenamiento actoral, no logré esa escena, no logré esa improvisación. Y entonces es como que... Y después en teatro hay muchos textos que me hubiese gustado hacer o que no me gustaría hacer. Claro que sí. Y bueno, y creo que la vida es eso. Siempre pensar que uno no. Siempre proyectando. No ha hecho todo y tener sueños y expectativas, ilusiones, que es lo que nos llena y nos da fuerza. Muy bien, nos estamos yendo. Pasó el tiempo, me quedaron muchas preguntas. Nos saludamos a la gente de Amici Miei, un restaurante italiano que está en San Telmo, justo enfrente de la Plaza Dorrego. Tenemos 3 minutos, qué bueno. Y le vamos a aprovechar, le vamos a regalar a Marta una invitación para que vaya con su amor o con serio? Quien quiera, que vaya a cenar una noche a Michi Miei. La vas a pasar bárbaro. Hay un balconcito que da a la plaza. Así que llamás acá a los amigos y te vas a cenar ahí. Gracias. Y te vamos a regalar también por estar qué acá. Qué lindo. Te vamos a regalar un voucher por un mes para que vayas a Promesa. Que Promesa es un lugar donde uno aprende a comer, puede adelgazar, bueno, tenés que adelgazar porque estás muy, pero me gusta estás muy flaquita, pero te van a enseñar cómo tratar, a cuidarte y durante un mes tenés esta promoción gratis y te van a atender bárbaro. Les mandamos un saludo no puedo al creer. Señor Daniel Miaglia. Y él, para no ser menos, trajo flores. Muchas gracias, qué placer, la verdad que me han tratado
como una reina. ¿Sentiste cómoda? Como una reina. Bueno, pero aparte es un programa que cumplís los sueños. Bueno. Porque una cena romántica. Sí, sí, romántica. Bueno, depende con quién vaya. No te recomiendo no vaya con el productor porque deja de ser romántica la cuarta copa. Qué malo. Se te cae. ¿Cómo te critica? Es un amigo, Daniel, es un juego que hacemos. Bueno, nos vamos, Marta. Sí, ay, Alfredo, muchas gracias. La última pregunta tengo que hacerte. Decírteme, yo la pasé muy bien con vos. ¿Vos? ¿Conmigo? Divino, divino, divino. Estoy re feliz. Me hiciste, me halagaste, me mimaste, me hiciste pasear por un poquito por mi vida, jugar un poco ese ping-pong de preguntas. Mirá, que te moviliza las neuronas. Y un disfrute. Bueno, gracias. Si esto me lo hubiese dicho cuando nos conocíamos, que teníamos 20 años, por ahí, bueno, hubiese encarado por otro lado. Ahora. Pero cómo no me dijiste. Bueno, gracias. Nos vamos. La semana que viene también, gracias Martita, la semana que viene también tenemos un invitado de lujo, no lo vamos a decir, vienen los chicos de River ahora. Y la última, la frase para despedirnos, si te extrañan te van a llamar, si te quieren te lo van a decir, y si no es así, hermano, no pierdas el tiempo. Chao, hasta la semana que viene y pórtense bien. Y si no, recuerden, avisen que nosotros con Marta incluida, allá vamos. Chao, chao. Allá vamos.